bueno, mi tema es el enfriamiento evaporativo como método para el acondicionamiento térmico. Los objetivos de esta investigación es revisar el potencial de enfriamiento térmico para el aire acondicionado, analizar las diferentes propuestas que se tienen en la literatura y así proponer modelos basados en la mecánica de medios continuos. Como sabemos, en la actualidad tenemos muchos problemas energético-ambientales debido a los usos irresponsables que tenemos de los recursos naturales. Un estudio realizado por la Secretaría de Energía dice que los sistemas de aire acondicionado ocupan hasta el 9% de consumo de energía eléctrica dentro de las casas. Entonces, es necesario que nosotros propongamos nuevos modelos para poder desarrollar sistemas de enfriamiento. En nuestro caso, nosotros proponemos el enfriamiento evaporativo, ya que es de bajo costo y de fácil manejo. Bueno, nuestra metodología siguió la revisión de revistas impresas y digitales, la visita de sitios web, banco de datos especializados, algunas tesis y refrigeración. Bueno, entre todos los resultados que arrojaba esta investigación, podemos ver que, por ejemplo, en España se desarrolló un sistema de enfriamiento evaporativo por corriente descendiente. Aquí tenemos unos pequeños aspersores y lo que hacen es que, de acuerdo al diámetro del aspersor, se van desarrollando un sistema de goteo que va descendiendo a través del edificio, además que se tiene apoyado por un sistema de convección. Entre los resultados más importantes están que sí se tuvo un descenso de la temperatura significativo, es decir, teníamos 40 grados centígrados y se logró descender la temperatura hasta los 24 grados centígrados. Entonces se tuvo el sistema dentro de un sistema de confort. Además, que los aumentos en la humedad relativa dentro del ambiente no fueron sustanciales. De 40% se subió a un 60%, pero todavía están dentro del rango de la zona de confort. En conjunto también, en Brasil se desarrolló un estudio en el cual estos mismos aspersores se hizo un diseño con diferentes diámetros y diferentes longitudes y se hizo un modelado en el cual se decía, por ejemplo, en la primera parte todavía se tiene una fase líquida y aunque hay una gran cantidad de goteo, la zona por la cual está el enfriamiento evaporativo es muy pequeña, entonces el enfriamiento no es tan amplio y no alcanzaría a enfriar toda la habitación. Se desarrolló la parte del spray o del goteo ya en forma evaporada. Cuando se evaporaron las gotas, se tuvo una zona más amplia de enfriamiento evaporativo y aunque el goteo era más pequeño, la zona por la cual pasaba el aire era un poco más grande. Y bueno, también se vio que los aspersores entre más pequeños, la presión era mayor y teníamos un descenso de temperatura mayor. Por ejemplo, en el aspersor más pequeño tenemos hasta el 20 grados centígrados de descenso de temperatura. Con respecto al aspersor más grande, que la presión es menor y entonces el descenso de temperatura no alcanza ni los 15 grados centígrados. Por otro lado, también se realizó un trabajo en Arabia Saudita, en un sistema de 48 metros cuadrados. Se hizo un análisis, uno sin sistema de enfriamiento y el otro se utilizaba un sistema de enfriamiento evaporativo. Entre los resultados más importantes es que la humedad se mantuvo dentro de la zona de confort, mientras que la temperatura se logró descender y estar dentro de la zona de confort casi todo el día, porque sin los sistemas de enfriamiento, la zona de confort solo se alcanzaba durante la noche, y entonces en las horas de trabajo pues se tenía una temperatura más allá de la zona de confort y hacía muy difícil el trabajo dentro del invernadero. También se presentan algunos sistemas híbridos en los que se intercalan sistemas de enfriamiento evaporativo al mismo tiempo que serpentines, válvulas de control de flujo. En estas se tiene que hay un mejoramiento con respecto a los sistemas de enfriamiento evaporativo directo. El consumo de energía eléctrica es bastante menor a un sistema convencional y presenta resultados muy similares, puesto que un sistema convencional llega a tener hasta 55.000 kWh mensuales y los sistemas híbridos que se presentan aquí tienen hasta 19.000 kWh, entonces sí tiene una gran disminución de consumo energético.
También se propone, esta es por método de aspersores, pero otro método importante es por medio de mallas de humidificación. Estas mallas se componen de dos paredes y a través de ellas se hace pasar un medio que sea poroso y que nos ayude a la retención del agua para que sea el enfriamiento evaporativo. En estos sistemas tuvimos descensos de temperatura de hasta 8 grados centígrados. Entonces, en conclusión, podríamos decir que los sistemas de enfriamiento evaporativo tienen grandes potenciales para ser utilizados en regiones cálidas y templadas, además que consumen menor cantidad de energía eléctrica, menores recursos y son más económicos, y pues resultan ser una opción muy viable si queremos reducir el gasto energético.